Saludos a todos nuestros suscriptores y si no lo eres, presiona el botón ahora mismo de suscripción y disfruta de noticias interesantísimas como esta. El Alfa el Jefe tiene los medios de noticias y farándulas hablando de lo que es su gran boda. El jefe dio ese gran paso de su matrimonio con la jefa desde que tenía una pasola, pues hoy llega a su gran día en el Bugatti. Una boda que se nota la gran inversión, invitados especiales como pudimos ver a Tito el Patrón, David Ortiz, Santiago Matías Alofoque, Kiko el Crazy, Maceo, Chelo Chac, entre otros. E incluyendo la participación artística del super cotizado Anthony Santos, que no es cualquiera que le mete el pico a los precios de ese gran bachatero dominicano. Además, el salsero puertorriqueño Víctor Manuel. Vamos a hablar algo que tú y tu esposa deben tener mucha empatía y mucha afinidad con el título de esta canción, porque por eso se casaron, ¿verdad? Así que vamos a dedicarle esto a él, que dice así. Una parte importante es que el artista dice que se retira en 4 años, escribiendo lo siguiente en su Instagram oficial. Hoy el cielo está de fiesta, di el paso más importante de mi vida poniendo mi matrimonio y mi familia en las manos de Dios. A partir de este momento mis días en la música y el mundo de la perdición están contados. En 4 años le voy a entregar mi alma a Dios. Mi meta es ser mejor esposo, padre e hijo. Mi familia se lo merece. Alba, eres la mejor esposa del mundo. Soy el Alfa y Emmanuel, gracias a ti. Hoy empiezo a vivir solo para ti. Te amo Dios, todo se lo debo a Dios. Y aquí vemos otras imágenes de esta grandiosa boda del Alfa el Jefe. ¿Qué te ha parecido? Al final te dejamos un video que nos muestra la vida del Alfa el Jefe antes de la fama. Así que haz clic en el próximo cuadro y disfrútalo.